que quiero es que pises sin el suelo. Estamos con la segunda prueba cronometrada del día sábado y en estos autos que corrieron, por ejemplo, en la clase A7, tuvieron, hubo piloto invitado. En el caso del 701 estuvo Orsellet, que por supuesto son pilotos que de trayectoria, ¿no, Carlos? Sí, Orsellet están compitiendo en Entre Ríos, en Corrientes, todo lo que es el norte argentino. Ahí lo estamos teniendo el 414 de los hermanos Santos, que complicadito está, ¿no? Con el, muy complicado, sí. El clima se comportó adverso en el sentido de desarrollar velocidad, pero en cuanto a lo que hace al manejo, es decir, la máquina y el hombre, bueno, acá se da una perfecta combinación para ir demostrando de que a veces con inteligencia, con poca vehemencia, se puede llegar a muy buenos resultados. En la máquina que veíamos recién de Gastón Idoyaga estuvo su hermano, Hernán Idoyaga, con piloto invitado. Hernán Idoyaga, que lo estamos esperando a ver cuándo se decide, porque lo necesitamos en este campeonato. Y acá está la gente de Villa Escolar, está el Papu Zarza, que tuvo como piloto invitado a Clemente Zarza. Bueno, les costó un poquito salir de acá, ¿no? Se bueno. Pone complicado. Sí que tenemos el público que, claro, que se comporta. El gran y ahí decíamos, y el público que estaba acá, que había cualquier cantidad de público, decíamos, bueno, de acá se rompió el motor, algo pasó, se desconectó una manguera, pero nada más que el agua que subió aparentemente, casi se queda también el copiloto, sí. Aparentemente subió a la admisión y bueno, viste que la admisión tiene muchísima temperatura como el motor y levantó muchísimo vapor. Estuvieron peleando mucho con el auto para sacarlo y el auto último salió casi prácticamente solo. Sí, prácticamente solo esas cosas de carrera, sí. También, ¿no? Sí, muchas veces es poco lo que necesita para poder salir. Bueno, ya tenemos otra unidad que viene trabajando allí en el medio del barro. Vamos recordando justamente que en la clase A7 con Gustavo Roda estuvo Daniel Brunelli como piloto invitado. Vaya, que si tuvieron este piloto invitado, qué elección, ¿no? Sí, también estamos esperando que vuelvan los hermanos Brunelli, que tantos años nos dieron mucha satisfacción. Son muy buenos corredores, muy buenas máquinas. También hay algo muy importante dentro de lo que es la truc de los Brunelli. La preparación y la puesta a punto que su padre dejaba en cada carrera a estos muchachos. Sí, realmente es familiar, muy familiar, fue una escudería familiar que dio muy buenos resultados. Bueno, y siempre todo el mundo filma hoy por hoy, ¿no? Sí,
Sí, tiene esa capacidad de filmar a todo el mundo. Y levantan Facebook y nos van ayudando también a que se puedan ir viendo lo que vamos a mostrar el viernes. La máquina número 718 de Romagnello y Cabañas tuvo como piloto invitado a Tito Prina. Y ahora lo tenemos el 719, también con Centurión Casadei. Volvemos a reiterar, en la máquina 719, Fabricio Grossi, haciendo como piloto invitado, ¿no? Y Fabricio, que se está ocupando a ver si puede terminar un auto que estaba en proyecto. Y yo creo que va a cambiar la historia a partir de este momento, porque tenemos que tener en cuenta que en la próxima va a estar Cristian Flumián con el Corsa. Vuelve nuevamente Luisito Idoyaga con un Gol. Son corredores natos, de familia de corredores. Están a la expectativa también en la Master. Hubo uno de los Idoyaga, que más adelante vamos a ver si podemos confirmar. También va a estar presente un gran representante de Clorinda, como Roberto Granati. Así que con la gente de Entre Ríos, más la gente que va a venir de Paraguay, la carrera de Clorinda va a ser como para alquilar balcones. Bueno, y la tripulación del auto 705 del Toto Scali, vaya si eligió piloto invitado, Nicolás Casal. Nicolás Casal, que la llevó muy, pero muy bien. Gracias a Dios pudimos verlo nuevamente en las pistas de Formosa, acá en nuestra tierra, con un muy buen comportamiento, siempre predispuesto a charlar, a hablar. Y creo que en la próxima invitado va a estar nuevamente, si puede cumplimentar con lo que está haciendo a nivel nacional, va a estar presente en la próxima de invitados, que lo vamos a ir tirando a partir de la última carrera que puede desarrollarse en el mes de agosto. Qué difícil esta curva para todas las tripulaciones, sortearla. O sea, que se había hecho un pozo, ese es el problema. Y tapado con agua, se caían y ahí se desparramaba, le ganaba la cola. Bueno, la máquina 706 de Raúl Nunín eligió como piloto invitado a su hermano, José Luis El Toto Nunín. El Toto Nunín, que también lo veo grande satisfacción. Venimos ahora un poquito para la clase N4, mientras seguimos viendo pasar los autos. A esta altura, por tiempo, ya un poquito mezcladitos van a ir ellos, pero nosotros les seguimos contando un poquito que en la máquina número 402 de Carlos Jara estuvo como piloto invitado Bebeco Candia. Vaya piloto, ¿eh? Bebeco Candia también, que está colaborando con todos sus amigos de Clorinda, con la gente de acá, día a día. Y Bebeco, a pesar de la edad, tiene una gran experiencia en lo que hace competencia, ¿no? Comenzó sus primeras armas en el motociclismo, luego pasó con el 128, donde ganó un campeonato, donde estuvo desarrollando actividad en el nordeste argentino también. Así que esperemos que dentro de poco, si se puede económicamente, pueda estar nuevamente corriendo acá en las pistas de Formosa. Ahí tuve un problema con este Gol, que pese a la velocidad, poca velocidad, pero igual se le voló el capó. Claro, pero es un tema del viento, porque se nota que había mucho viento, y muchos habrán estado haciendo una tombolita ahí. ¿Vuela el capó? No vuela el capó. Pues al final ganaron los que optaron porque volaba el capó. Sí. Bueno. Y esto es una calle enripiada, que antes de salir a subir al pavimento, se convertía totalmente de tierra. Así que era un ICEA el que llegaba al pavimento. Claro, trampitas totales que sortean estos muchachos que ya están acostumbrados a volantear en este tipo de suelo. Bueno. Decíamos entonces que con el 422 de Cachorro Guanes tuvo como piloto invitado a Diego Ceballos. También
el 410 de Diego Kiriluk optó por su invitado con Miguel Bobadilla, y el 448 de Pilday lo tuvo al Tati Galli como piloto invitado. ¿Cómo seleccionan ellos los pilotos, no? ¿De qué manera, no? Exactamente, Tati Galli es muy amigo de Joaquín Pilday, así que en esta oportunidad fue invitado y un pilotazo. Así que esperemos que pueda volver a competir. Siempre estuvo en lo que hace a la actividad del karting. Es hora que siga los pasos de su padre. Fue un gran corredor de rally. Bueno, el 414 de Julián Caballero tuvo como invitado a Alejandro Sandoval, en tanto que el 421 con Rodas tuvo como invitado a Daniel Morel. Y completamos con el 413, que ya lo anunciamos por ahí porque lo alcanzamos a ver pasar. Papu Zarza optó por Clemente Zarza, por supuesto, padre e hijo, allí trabajando juntos en Villa 23. Así es. Bueno, ya estamos llegando al final de este Prime.